Claro, no. Yo diría lo mismo. Es más, si hoy estaban diciendo el amor y el estamos cerca de la de cerrar la presentación de hoy. Solo me falta unas cuantas diapositivas. Tal vez no la voy a desarrollar toda. Pero trataré de cerrar nuestra. Hoy sí ya sé que... Mami, andas la talla. La talla está en menos. Yo no sé si soy yo, pero yo estoy escuchando varias voces. O es solo mi. Sí, exacto. Por favor. Lo siento, mi audio estaba abierto, ya lo cierro. Ok, gracias. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Esa es la pregunta que nosotros podemos hacernos. Porque ese homo economicus no refleja, no puede ser el hombre, el verdadero hombre. Porque se trata de un hombre completamente racional al 100%, que sabe exactamente y que tiene todas las informaciones necesarias para saber cómo actuar e interactuar dentro del mercado y elegir económicamente y no solo económicamente sus acciones con una perfección casi absoluta. Y es también un hombre egoísta, hemos visto, muy, muy enfocado, focused on money as an incentive, como dice la figura aquí, ¿no? Que presta mucha atención a la ganancia, ¿no? Se sustantiviza el significado formal de lo económico, o sea, la economía de mercado se vuelve la economía, o sea, se convierte, hace que se convierta en la economía verdadera, en la cual el hombre económico es el hombre verdad, que el hombre de verdad, el hombre que el hombre debería tener. Entonces el hombre verdadero es este. Entonces yo no podemos aceptar esta visión, ¿no?, del hombre económico como verdadero hombre, y no podemos tampoco aceptar la economía formal de mercado como la economía verdadera. Mientras, pero es cierto que se sustantiviza. O sea, los teóricos logran pintar esa nueva forma de economía como la única forma de economía. Entronizamos la propiedad privada, escogimos ser individuos posesivos y productores, volvimos la espalda tanto a la totalidad social como a nuestro vecino. La economía primitiva no se basaba en el egoísmo, ni en un instinto de intercambio, ni en el estímulo de la ganancia individual. Si el egoísmo es natural, las sociedades salvajes eran contra natura. Asimismo, se destaca que, en términos de racionalidad, el homo economicus es, del análisis económico, acaba integrado en un mundo sumamente idealizado. De aquí lo que estábamos hablando anteriormente con Lourdes, de que este mercado autorregulado es una utopía. Porque en ese mercado los individuos actúan con una total información y previsión, adoptando tan solo decisiones económicas racionales para la maximización de sus fines, sin aparecer en este esquema teórico ningún tipo de limitación. Es totalmente una utopía, algo imposible. Estas frases son muy, muy iluminantes en todo lo que hemos dicho hasta ahora. Estructuras de pensamiento alternativas. El holismo en las sociedades sin mercado. A la sociedad de mercado individualista, a la economía de mercado individualista, Polanyi
contrapone el holismo de las sociedades que caracteriza a las sociedades sin mercado. Si la tendencia al trueque y a la obtención egoísta del máximo beneficio fuera natural, el homo economicus tendría que haber sido encontrado en épocas diferentes de la historia, mientras que el homo economicus es un producto reciente, es un producto de la economía de mercado. Y la economía de mercado lo veremos en la próxima semana cuando analizaremos en el detalle la historia, el surgimiento y el nacimiento del sistema capitalista. El homo economicus, así como el mismo sistema, es de recién nacimiento. Recién en el sentido que se ha afirmado completamente con la revolución industrial y a partir de la revolución industrial. Pero cierto, el capitalismo se ha desarrollado desde antes de la revolución industrial. No empieza. Y podemos remontar, sus primeros esbozos podemos hacer remontar al siglo XV. O sea, cuando en la época renacimental. Todo esto lo vamos a ver, de toda forma, mejor no, que no me pierda ahora en esto. Lo vamos a ver en las próximas presentaciones de la próxima semana. Para Polanyi, frente al móvil de ganancia basado en la competencia entre los individuos, las instituciones económicas en las sociedades arcaicas se crean no solo para la obtención del sustento, sino por el contrario, también para mantener la solidaridad comunal. De esta forma, la vinculación de bienes no se basa en el cálculo utilitario de beneficios y de pérdidas, sino que satisface necesidades emocionales y estéticas de un orden más elevado, la integración y la reproducción social. El destino económico individual respecto del sustento se identifica con el destino colectivo. Aquí, ustedes, desde esto que acabo de leer, pueden darse cuenta objetivamente de la diferencia de la sociedad de sin mercado respecto a la sociedad de mercado. A propósito de la sociedad de sin mercado, Polanyi hace referencia a las comunidades de las islas Trobriand del Pacífico, que pueden ver aquí en el mapa. Se trata de unas islas cerca de Papua Nueva Guinea. Estas islas que ven aquí con la flecha roja. Y este ejemplo sirve para ilustrar una organización del sustento y de la sociedad de carácter holista y opuesta al homo económico, o sea, a la economía de mercado. En el caso de los trobriandeños, se produce así a través de todo el tejido social una vinculación permanente de alimentos que hace prácticamente imposible que algún trobriandeño se sienta individualmente amenazado por el hambre, por ejemplo. Este es un aspecto de esas islas, porque en esas islas hay otro sistema económico que nos resulta difícil entender, porque, por ejemplo, yo, si soy un miembro un isleño de esas islas, no tengo que preocuparme por mi hambre, porque estoy seguro que mi vecino cuidará de mí. Y yo me encargo de resolver el problema del hambre a otro compañero. Entiendo que es difícil entenderlo, pero esta es una característica de las relaciones sociales en esas islas. Y podemos también entender cómo se ha desarrollado esa diferente visión económica hacia la economía en esas islas, porque están completamente aisladas de la sociedad. Tenemos que ver estos aspectos. Las islas Trobriand tienen esta característica, están aisladas
son pequeñas y todos los que viven ahí se conocen entre ellos y los lazos de parentesco son fuertes. Eso, probablemente mi vecino no es solamente mi vecino, también es mi primo. Entonces tienen esas ventajas las islas, en particular esas islas, porque pueden pueden establecer una economía basándose sobre estas características geográficas y sociales. Se trata de una economía de tipo holístico, ¿no? Y como podemos ver desde esta imagen de una ciudadana isleña proveniente de esas islas, no parece que ellos pasen, me parece que se trate de una población bien, bien alimentada, por lo menos de lo que podemos ver en las imágenes, es que pasa muy feliz, una existencia muy feliz, no obstante tenga una visión económica completamente diferente a la de nosotros. O sea, sí, esto. El individuo aristotélico en la Grecia clásica. Falta poco para que terminemos. El individuo aristotélico también, allora, Polanyi también examina el hombre como vivía en la Grecia antigua a través de las obras de Aristóteles, del filósofo de esta gira, Aristóteles. El individuo aristotélico, o sea, el individuo teorizado y observado por parte de Aristóteles, es un sujeto, o sea, el individuo que vive en la antigua Grecia, es un sujeto que para su sustento adquiere bienes limitados y en cuya actividad tiene en cuenta los deseos y necesidades de los demás, siendo por tanto un sujeto cuyos movimientos de adquisición están determinados por su relación con los demás, centrada en el mantenimiento de la integración social. Por tanto, el comportamiento de este individuo no se rige por la competencia o el incentivo de ganancia individual, sino por la buena voluntad o la amistad, filía en griego, respecto a los demás. O sea, en la antigua Grecia, Polanyi nos enseña a través de este, de hacer, a través de esa referencia a Aristóteles, nos enseña Polanyi que los griegos, los antiguos griegos, no estaban completamente de acuerdo con la visión de la economía de mercado, porque para su sustento adquirían bienes limitados, solo para satisfacer sus necesidades a diario. Y no se tomaba en cuenta, o sea, no se privilegiaba la acumulación ilimitada, que es también característica de la economía de mercado, porque esto era visto como algo que no se poco aconsejable, porque y se respetaba más el conjunto social y no solo la mera y egoística satisfacción de las propias necesidades. Okay. Se premiaba la filia, o sea, la amistad entre todos y para el mantenimiento de un buen vivir social, respecto a la hubris que era esa sed, esa hambre voluntad de, ¿cómo decir? Tener deseos ilimitados
se conoce con el, bajo el concepto de hubris. Se puede comprender. Como avaricia. ¿Perdón? Como avaricia. Sí, exacto. Y hubris significa avaricia. Gracias, gracias, porque empiezan a faltarme las palabras. Exacto, entonces la hubris era un pecado. Se tenía que evitar ese carácter, esa avaricia. Esa voluntad de tener, de satisfacer deseos ilimitados propia de la economía de mercado y del sistema capitalista actual. En la antigua Grecia era un poco aconsejable. Y cada ciudadano trataba de evitar ese tipo de comportamiento. Ok, estas otras, porque veo que yo empiezo a perderme, así que podríamos terminar aquí y estas otras diapositivas ustedes la pueden analizar y podríamos comentarla en la próxima, también en la próxima presentaciones, ¿ok? Así que podría terminar aquí por hoy. ¿Algunas consideraciones sobre todo lo que he analizado? Para manera de cierre. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué le pareció? Yo lo comprendí, maestro. Más bien fue un tema bastante interesante acerca de también la economía solidaria. De, por ejemplo, el ejemplo de esta pequeña isla. Para mí fue comprensible. Perfecto. Perfecto. Espero poder retomar estos estos temas y esta diapositiva. Terminar con la explicación de la que nos faltan y en la próxima semana. Ok. Dicho eso, le deseo un feliz fin de semana a todos. Igual y, para usted, ¿no? Y entonces espero que puedan desarrollar ahora a partir de hoy, en esta semana, la actividad 1 sin problemas. Y ahora cierro y le comparto los documentos, ¿ok? Todos los documentos. Gracias a todos por la participación y hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Te envío todo ahorita. Gracias, Master. Feliz día. Saludos. Saludos.